Exacto, se estima una inflación de entre el 3,2 y el 3,9% según las consultoras. Vamos a ver los números que arrojó cada una. MacroView, 3,2%, UMED, 3,5%, EcoGo, 3,7% y Ferres y Asociados, 3,9%. Estos son los números más o menos que manejan las consultoras. Son parecidos, más o menos. Algunas se animan a darlo por arriba del 4. Claro, algunas por arriba del 4. 4 como mucho, 4 como mucho. Por eso nos quedamos con Ferres, que es la que tiene el más alto hasta el momento, 3,9%. Sería la segunda peor en 2 años de gobierno, casi que lleva el gobierno de Macri, desde mayo del 2016, que fue del 4,2% esta vez. Y hay un acumulado de enero a mayo, recuerden, que está en el 11,9% según el INDEC hasta el mes pasado. Del enero a mayo, 11,9% a nivel nacional según INDEC. Bien. La DEIE también va a dar a conocer sus números esta tarde en conjunto con el INDEC, a las 4 de la tarde, exactamente. Pero vamos a hacer una suma, ¿no? Si se concreta el peor de los panoramas, que es el de la consultora, el de la cuarta consultora, que estimaba un 3,9%, y si se le suma el del INDEC, que es un 11,9%, nos daría un 15,8%. Esto obviamente supera el tope que había puesto del 15,7% al gobierno a partir del presupuesto 2018, que se conoció en los primeros meses del año, donde estimaban un 15,7% de inflación para el 2018. Este resultado del 15,7% sería superado por un 0,1%. Sería superado ya directamente en el sexto mes del año. Por lo tanto, todas las hipótesis del gobierno estarían echadas por el suelo. Recordemos. Aunque cabe recordar que el gobierno ya estima y reajustó, ¿no? Ya está hablando el gobierno de que se espera hasta un 30, ya casi que lo están admitiendo, no han salido a decir sí. Bueno, cambiamos el número y va a ser el 30, el doble de lo que estimamos. Todavía no lo dice el gobierno. Mauricio Macri también va a dar una conferencia de prensa esta tarde y va a responder solamente 10 preguntas, pero esperemos que se conozcan los números del INDEC para saber si en realidad va a ser este el resultado del acumulado en lo que va del año y si superaría lo que se estimó para el año 2018 en el presupuesto, según el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Recordemos, Fede y Gisela, que Mendoza cerró paritarias al 15,7%. Claro. Menos AMPROS, los profesionales de la salud, que fueron aumentando mensualmente, según el índice que había, los salarios. Exactamente. Claro, en este caso, con respecto a las paritarias, si se supera este número, porque recordemos que INDEC mide el total nacional, hace un promedio nacional y hace un número por cada región. Cuyo tiene un número que también era del 11,9 para el mes de enero, para los meses desde enero hasta mayo. Pero si se supera ese 11,9, o sea, si ese 11,9 llega al 15,7%, que es lo que se propuso, las paritarias se reabrirían. Pero hay que ver qué números dan en Cuyo, porque esas paritarias cerraron con respecto a... O sea, se abriría la cláusula gatillo y se aumentaría por cada mes respecto a cada inflación, a cada número que tenga cada mes. Ahí sí podríamos entrar en vigencia, pero si el de la región Cuyo de INDEC no supera este 15,7%, no se reabriría las paritarias no se van a reabrir, sino no se va a activar la cláusula gatillo. Bueno, dado los números que por allí se están manejando y demás, estamos como por ahí, ¿no? Sí, estamos muy cerca. Estamos muy, muy, muy cerca. Mucho depende, perdón, de lo que pasa hoy con las LEVAC. Había un primer rumor de que el presidente podría llegar a hablar hoy y otro dicen que hablará mañana después de tener el resultado final de las LEVAC.